Sugar Crush, delicious. Hello. Hello, papá, Dios te cuide, ¿cómo tú estás? Pues ya tú sabes, mijo, en la lucha. ¿Y qué haces? Cuéntame. Pues nada, aquí jugando PlayStation. Ah, ¿y qué vas a hacer por la noche? En verdad que no tengo nada que hacer, estoy bien pelado, no tengo para dónde ir. Vamos para la iglesia, te invito, vamos. ¿A la iglesia? Ay, no sé, mano, en verdad no sé. Papi, me habías prometido que ibas a ir. Dale, chico, si no tienes nada que hacer. Está bien. Pero me vienes a buscar porque no tengo el tanque vacío, estoy bien pelado. Dale, pues a las 7 paso por ti, no me dejes arrollado. No, chico, bastante ahí, tranquilo, mano. Te dejo, que me está entrando una llamada. Ok, hablamos a las 7, ya sabes. Dale, está bien, dale. Hello. Hello, ¿qué haces, perdido? Perdido, ¿qué va? Aquí buscando qué hacer. Chico, pues vamos a dar una vuelta esta noche. Vamos a vernos como a las 8:30. Ay, es que busqué voy por un lado primero. Más tarde puedo. ¿Y para dónde vas? Llévame. Voy por una iglesia ahí que me invitaron. ¿A la iglesia? ¿Te vas a meter a religioso ahora? ¡Ja! Yo no voy para allá ni loca. Chica, no, que ya le dije al pana mío que iba a ir para allá, no vas a follado. Te llamo después cuando salga, dale. Bueno, pues está bien, no me dejes plantar. No, claro que no te vas a dejar plantar. Salgo a la calle a diario. Soy el actor principal y mi vida es el escenario. Este drama y ya es tiempo que decida. La solución está en mis manos para encontrar la salida. Esta es decisión que mucho tiempo le he vivido. Pero la cuestión es que susurran a mi oído. Son dos seres diferentes a cada segundo. Uno me invita a la iglesia, otro me invita para el mundo. Hoy me fui para un culto, pues mi corazón sentía que el espíritu de Dios mi triste vida cambiaría. Hicieron un llamado y estaba convencido cuando vi una voz extraña que me decía al oído: hey, ¿qué va a ser? No te pongas cacomongo. Si te metes en la iglesia, en la calle pierdes rango. No te da vergüenza que te está mirando el combo. Mejor vete pa' la discoteca, que ese es tu rumbo. Vamos, prende un feeling y date un pase. No te olvides que tú eres el tipo que la hace. Eso del evangelio está quedado. Eso de ser cristiano está desfasado. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué son estos pensamientos que a mi mente están llegando? Tranquilo, que eres tú mismo hablándote en tu mente. Déjate llevar, que tú eres inteligente. Eso es verdad. Mejor otro día paso. Si la iglesia como quiera, sigo siendo un fracaso. Así se hace, qué bien, ahora sí que estás pensando. Es una decisión sabia la que estás tomando. Aléjate de él, solamente vienes a engañarle. Nada bueno puedes ofrecerle. Yo le doy drogas, mujeres, placeres y par de pesos. ¿Qué tienes tú para ofrecer que sea mejor que él? No te confundas con lo que aparentemente sea bueno. Piensa bien, te sabe dulce, pero es veneno. Todo lo que dice, todo lo que ofrece, todo lo que asume. Abres la puerta y lentamente te consume. Atiende bien, recibe el consejo, hazlo con prudencia, porque te habla de un momento y no de eternas consecuencias. La ciencia es predecible al intervenir, lo mismo es siempre matar, hurtar y destruir. Es dinamita a ese corazón que te palpita. Es más, él no te da nada, todo te lo quita. Te destruye, y si lo que digo te redarguye, apártate de todo mal y de las tentaciones huye. Esa voz que me influye, siento que es la verdad, pero esta indecisión que tengo me va a matar. Yo quiero ser libre, ya tengo que decidir. Entre dos mundos estoy, pero ¿cuál debo seguir? No lo escuches, esa voz te confunde y te engaña. Venga a vivir la vida loca, tu mejor hazaña. Con maña, que esos cristianos están confundidos. La iglesia es para locos, viejos, aburridos. Mientes, por eso es que eres una serpiente. La calle es pa' cobarde, el evangelio es pa' valiente. No, hombre, no, vete de ahí con ese cuento mongazo. Payaso, él no escucha a mí, a ti no te hace caso. Silencio, aquí tu mentira se desvanece. Lo tuyo es pasajero y lo mío permanece, hijo mío. Recibe y acepta mi dirección. Sé sabio y no endurezcas tu corazón. Escucha las tinieblas, no escuches a la luz. Que ese tal Jesús yo lo maté en una cruz. A mí nadie me mató, sino que me entregué yo mismo para salvar este mundo y rescatarlos del abismo. Es caso cerrado, tomé mi decisión. Jesús, por favor, entra en mi corazón. Diablo, tú no sirves, ya vete con tu mentira. Quiero cambiar y solo Jesús me da esa vida. ¡No puede ser! ¡Otra vez te saliste con la tuya! Pero no me importa. No me importa porque todavía hay millones de personas que decidieron seguirme a mí en vez de a ti. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que más me emociona es pensar que hay tantos que dicen seguirte a ti
¡Ya están dormidos en la iglesia! ¡Ya no están predicando! ¡No están haciendo nada! Sí, quizás hayan algunos que estén dormidos, pero todavía hay un pueblo que sigue orando, que sigue predicando, que sigue sembrando la semilla que en su tiempo dará fruto para que el hombre me entregue su corazón. ¡Ok! ¡Pero no voy a rendirme! ¡No voy a rendirme! ¡Seguiré como león rugiente buscando a quien devorar! ¡Hay tantos que ya murieron antes de seguirte a ti y se perdieron! Sí, pero no sabes que muchos antes de morir me entregaron su corazón y tú sabes que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.